nos vamos recuperando un poco, ¿no?, de la impresión ahí de los videoclips de campaña que nos dejaron ahí un poco con la impresión, ¿no, señor Talavera? Porque es momento de conversar en el 7.3 Noticias. Nos acompaña el señor Rafael Talavera, gerente general del Consorcio Ferial del Perú. Pues se va a desarrollar la segunda Feria Internacional de Franquicias, la FIF 2014. Y el señor Talavera nos... ¿De qué se trata, señor Talavera? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rocío. Sí, efectivamente es otra versión de una Feria Internacional de Franquicias. Ajá. Que de repente para muchos el término en sí o el tema no es muy conocido. Uh-huh. De ahí que es necesario el difundirlo y promocionarlo y explicarlo. Es una oportunidad de negocios, es una forma de hacer negocios. Entonces lo que hacemos nosotros como Consorcio Ferial del Perú es reunir a empresas, tanto uh-huh. nacionales como extranjeras, que deseen franquiciar sus negocios. Ajá. Ya sea extranjeros que quieren franquiciarlos acá o peruanos que quieren franquiciar su negocio en el extranjero o en provincias. Un contacto, un intercambio en realidad. Es un encuentro de negocios, uh-huh. exactamente. ¿Cuántas franquicias, cuántas marcas participan en este en esta segunda feria? En esta oportunidad van a ser como 44 empresas que las reunimos en el Swiss Hotel durante dos días específicos. O sea que, como verá, es una feria muy especializada, muy concreta. 2 y 3 de septiembre, ¿verdad? 2 y 3 de septiembre. Y en esta oportunidad no solo se presentan las empresas con sus stands de exhibición, mostrando lo que tienen, lo que hacen y lo que quieren franquiciar o ser franquiciado, sino que en paralelo, y lo hicimos también en anteriores oportunidades, es el Seminario Internacional de Franquicias. Esto es que traemos a conferencistas del extranjero, que son, digamos, gurús en el tema de franquicias, igual que conferencistas nacionales, por supuesto, uh-huh. y llevamos a cabo este seminario donde damos a conocer a aquellos inscritos todos los temas involucrados en las franquicias. Y entonces hay temas muy relevantes que responden a las inquietudes de estos empresarios que quieren franquiciar o ser franquiciados. Uh-huh. Empresarios que vienen de Argentina, España, México, Colombia, Panamá, Costa Rica y Venezuela, que se van a encontrar con los que se hayan inscrito de aquí, de nuestro país, para hacer este contacto, este intercambio comercial. Y de peruanos, ¿cuánto más o menos ha sido la convocatoria? ¿Cuántas marcas están participando? De los 44, más o menos unas 14 son empresas peruanas. Ajá. ¿No? Y en cuanto a los conferencistas, hay dos destacados conferencistas peruanos que conforman el grupo uh-huh. de exponentes, de ponentes que vienen del exterior. Entonces, lo que estamos notando es que estas ferias, que son un instrumento de desarrollo para el sector franquicias, uh-huh. están tomando cada vez más cuerpo, están sirviendo cada vez más a las distintas empresas para obtener esta oportunidad de negocios que buscan. ¿Y de qué rubros más o menos es este se agrupa esta convocatoria? Porque tenemos la impresión de que las franquicias, bueno, con todo este boom gastronómico, tiene que ver mucho con restaurantes, ¿no? Pero veo acá que también hay salones de belleza, sí. spa, incluso lavanderías. Sí, es increíble. La verdad que cuando iniciamos esta feria, yo personalmente pensé que el tema de franquicias se relacionaba solamente a la parte gastronómica. Ajá. Y grave error, porque después fui descubriendo de que, y ha ido aumentando, de que está relacionado a servicios en general, uh-huh. a lavanderías, a peluquerías, a servicios de informática, uh-huh. A servicios dentales. En fin, es un campo muy amplio, porque uh-huh. si el concepto se entiende bien, el tema es de que una empresa que tiene éxito en su marca y en su actividad, uh-huh. sea esta cual fuese, desea crecer. Claro. Y hay otro que desearía invertir. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor que decir, yo compro tu franquicia, me enseñas el know-how, uh-huh. doy regalías por tu marca y tu conocimiento, y juntos hacemos crecer el negocio
en ese determinado campo de negocio, ¿no? ¿Y los participantes van a tener algún tipo de asesoramiento legal? Porque claro, no sí. Las bases legales para abrir un negocio en un país o en otro, pese a ser la misma región, no siempre son los mismos. ¿Abarca ese tema también? Exactamente, ese es un muy buen punto, porque uno dice, bueno, qué fácil, entonces nos sentamos en un café y hacemos el negocio. Claro. No, hay manuales a seguir, hay asesores en franquicias que les facilitan el camino tanto al franquiciante como al franquiciado. Y fuera de eso, hay asesoría jurídica también para conocer cuáles son los parámetros y las normas que deben regir, ya sea que en el Perú o en el extranjero. ¿Esa asesoría es parte de la feria también? Todo eso se da en la feria. Genial, entonces, ¿y cómo se hace para participar? A las personas que estén interesadas en acudir, ¿hay que inscribirse? ¿Simplemente se llega o cómo es? Sí, el ingreso es gratuito. Ajá. Lo que se tiene que hacer es inscribirse a través de nuestra página web, que es www.feriafranquiciasperú.com. www.feriafranquiciasperú.com. Exacto. Y entonces ir al Swiss Hotel el 2 y el 3 y ser partícipe de esta feria. Ahora, eso es en cuanto a la exhibición como tal. Aquel que no quiere o no ha podido inscribirse a través de la página web, tendrá que pagar en el momento de su inscripción en el counter 50 soles. Ya, igual acá tenemos algún teléfono para mayor información. Sí. El 243-2793. Exactamente. 243-2793 o al 243-2814, sino en todo caso reiteramos el sitio web www.feriafranquiciasperú.com, www.feriafranquiciasperú.com, para hacer todo con mejor organización, con anticipación, por si acaso también les interesa hasta poner un stand y coordinar todo con el tiempo previsto, ¿no?, para hacerlo bien. Muchísimas gracias, señor Rafael Talavera, gerente general del Consorcio Ferial del Perú. Se viene entonces la FIF 2014, segunda feria internacional.